Se abren los micrófonos. Fluyen las palabras. Se analizan las ideas y se cuestionan. El escenario está listo. Que empiece la función. Escenario Deportivo. El deporte al descubierto. Buenas tardes, amigos, bienvenidos a un programa más de Escenario Deportivo. Aquí estamos hoy día martes, avanzando en este mes de julio que ya se nos va. Se nos fue muy rápidamente, hubo mucho fútbol, ahora hay una pausa, pero ya el fin de semana arranca el campeonato nacional y lógicamente hay muchos temas que vamos a tocar relacionados con el campeonato y algunos otros que tienen mucha importancia antes de que inicie el campeonato. Don Alex Mazón, qué gusto saludarle. Igualmente, Hernán, Memo, Andrei, oyentes y televidentes, sí, una semana donde ya nos permitirá llegar el fin de semana con un nuevo torneo que estará arrancando, así como la situación de los árbitros que se está manejando en este momento y un calendario que ya tenemos debidamente hecho para nuestra selección nacional. Memo, ¿todo bien? Sí, buenas tardes a todos, compañeros. Saludo cordial, aquí estamos, gracias a Dios. No me diga. Sí, a la disculpa suya. Ah, también. Bueno. Mía también. Aquí estamos entonces, don André Aguilar, buenas tardes. Buenas tardes, Memo. Saludos, Alex, don Hernán, compañeros, amigos de Monumental y Canal 2, para hablar de los diferentes temas: selección de Costa Rica, fútbol nacional. También tendremos resultados de la reunión que se sostiene entre los árbitros y la dirigencia de precisamente este ámbito de los árbitros. Tenemos todo ese detalle acá en Escenario Deportivo, compañeros, para analizarlo y discutirlo e invitarlos a las redes sociales de Deportes Monumental. Vamos con el tema del día. El tema del día. Bueno, ya tenemos debidamente calendarizado el tema de la cuadrangular para nuestra selección nacional, que estará arrancando en el Estadio Nacional. Precisamente estaremos jugando en el Estadio Nacional nuestro primer partido el 13 de noviembre. El segundo partido será en Panamá, ¿verdad? Contra la selección panameña el 17 de noviembre. Después volveremos hasta el próximo año cerrando, es decir, el último partido de la cuadrangular sería contra Panamá de nuevo en el Estadio Nacional, el último encuentro. Así que 13 de noviembre, primer partido contra el ganador de Haití o Granada. Ese será el rival de Costa Rica. Esa serie la sabremos ya el próximo mes, entre agosto y septiembre, sabremos quién será ese equipo o esos dos equipos que hacen falta para conformar ya la cuadrangular, donde formamos parte con Panamá y el equipo de Costa Rica. Hoy escuchábamos a Rodolfo Villalobos, sí, de mencionar o destacar que se abre y se cierra. Ajá. La casa, ¿verdad? Entonces, me parece bien. Salió bien. De hecho, siempre hay que ir afuera y hay que jugar en casa. Hay que jugar, pero todos. Pero a la orden de montar partidos, usted me pone a mí a escoger arrancar en casa y cierro afuera, cuando hay una cuadrangular, por ejemplo. A mí me parece que eso está bien. Y cerrar precisamente contra un rival de... Todos van a ser complicados, pero obviamente Panamá luce como un equipo duro. Principalmente por el cierre de local. Eso da... si hay que medir alguna situación, pues yo creo que se tiene una bonita opción de cerrar de local por cualquier cosa, ¿verdad? Uh-huh. Pero se sabe que hay que hacer los puntos, ojalá suficientes y temprano, para seguir adelante sin mayores problemas. Pero realmente influye el orden de los rivales y el orden de la localía. Yo no sé qué tanto pueda pesar eso. Yo sé que usted no es de esa línea, porque lo ha dicho en otras ocasiones. ¿Ah? Yo soy de la otra línea. ¿Usted cree que sí pesa o sí influye en algo? Sí. Yo ya le digo, por eso le digo, prefiero arrancar en casa porque el primer partido es muy importante, solventarlo en las condiciones de uno, y el último partido, que puede ser el que define, en casa también, porque por lo que significa también es tener ese apoyo. Para mí al final resulta siendo lo mismo, Alex, porque van a ser la misma cantidad de partidos de casa o la misma cantidad de partidos de visita. Si usted no cierra en casa, por ejemplo, nos corresponde cerrar en casa contra Panamá. Si no hubiese sido así, uh-huh, teníamos que enfrentar a Panamá en algún momento en el Estadio Nacional. Es más, tiene que ganar. Yo le digo que el 17 de noviembre estaremos jugando en Panamá. Sí. Pero yo prefiero jugar primero en Panamá contra Panamá y después venir a cerrar a casa. Ahí no aplica el refrán de no es lo mismo verla venir que hablar con ella.
No. No se equivoca. No, no, ¿verdad? ¿Lo dije bien? Sí, sí, sí. Sí, lo digo bien. No, yo sí creo que es importante cómo quedan estructurados los partidos, cómo queda la serie. Me da la impresión de que favorece muchísimo si usted tiene partidos en casa. Es lo fundamental. Vea que podemos ir pasando de una etapa en la que primero analizamos los equipos, las selecciones, y vimos el potencial, qué podía pasar, qué no podía pasar. Pero ahora estamos enfocándolo a jugar en casa. La localía es fundamental en estas series. Es fundamental sacar un resultado de 3 puntos, tiene que ser. Usted tiene que ser sacar victorias en casa. Y algo afuera. Y algo afuera, especialmente contra aquel que ya ha perdido o aquel que en casa no ha demostrado tener el mismo poderío. Usted debería hacer lo mismo que hacen los que estén ahí por ahí pisando los talones. Uh-huh. A mí me da la impresión de que arrancar en casa es bueno, es positivo. El siguiente partido sería En Panamá. Después se jugaría contra Jamaica o Nicaragua. Sí. Haití y Granada, ¿verdad? Es la serie. Sí. Que sería el que recibiríamos aquí, dependiendo del ganador. A mí me hubiese gustado abrir de visitante esa serie, ya sea contra Haití o contra Granada. Son posiciones. Es que, sí, porque sumar de visita contra un rival que aparentemente podría ser el más débil del grupo. Aparentemente podría ser el más débil del grupo. Yo lo veo positivo. En casa es por descontado se da que se tiene que ganarle. Entonces no veo yo tanta diferencia de abrir en casa o abrir de visita o cerrar en casa. Se dijo que en la hexagonal anterior nos había quedado horrible el calendario y que no nos favorecía para nada porque abríamos en Panamá y cerrábamos también en casa contra México, y que si no teníamos asegurado el boleto después nos iba a costar mucho, y al final se sacaron los partidos Sacar, hay que sacarlos de cualquier forma, sea pero, el calendario como pero sea. ¿Sabe qué fue lo importante en eso, Andrei? Que Costa Rica hizo pesar mucho la casa, hizo pesar, claro. Y si usted arranca bien, es más fácil arrancar bien que terminar mal, ¿verdad? O sea, uh-huh. Si usted, acudiendo a aquello de que si usted empieza bien, está más propenso a terminar jugando bien. Especialmente en esta fase muy corta, ¿verdad? Es muy corta. Hay una distancia enorme porque empezamos en noviembre y termina hasta mediados del año entrante. Del año entrante. Pero sí es importante que Costa Rica tenga la capacidad de saber manejar esos encuentros aquí en casa. Yo creo que es prioridad saber manejar los encuentros en casa, y la obligación, por ende, es de a 3 puntos. ¿Verdad? Le daría lo mismo, Andrei. Son 3 partidos. 3 en casa y 3 afuera. ¿A usted le daría lo mismo que los 3 primeros partidos fueran afuera y que los 3 últimos fueran en casa, o al revés? Es que no es que me da lo mismo. Así, seguido. Se lo pongo como seguido. Eso nunca ha pasado. Ni va a pasar porque por esa razón se hace para que sea equilibrado y se hace un sorteo, se supone, ¿verdad? Un sorteo en algunas ocasiones. Además, le respondo, para ser consecuente con lo que he dicho, me parece que yo no tendría ningún problema. Okay. Se sacan los 9 puntos rápido en casa, de una vez, como se tiene que hacer. En ese panorama que dice Alex, que yo tampoco creo que exista en ningún lado, 3 de visita y 3 de local, o viceversa. No, ¿verdad? Usted ve las finales de la NBA, usted ve el béisbol de las grandes ligas, tratan de hacerlo alterno. Es decir, no un día uno y el otro día otro, sino dos. 2-1-1-1, por ejemplo, en la NBA, o en las grandes ligas 2-3-2, ¿verdad? Sí, pero igual no pero creo porque yo. Pone cosas que no van a pasar. No creo que influya. ¿Por qué? Él tiene una posición donde lo de afuera, donde el calendario dice que no le influye. Ajá. Entonces yo le digo, ¿qué pasaría si en ese calendario fueran 3 seguidos afuera y 3 adentro? Y lo primero que dije fue que no va a pasar. Pero entonces dice que no, que a él no le influye en nada. Es decir, que es prácticamente lo mismo. Yo digamos la mitad, yo prefiero cerrar que abrir. Si uno pudiera escoger, uno dice, prefiero cerrar, terminar esta cuadrangular como local, ¿verdad? Y lo de abrir afuera o adentro para mí no es tan de peso. Ese cierre sí, porque el cierre podría ser que el cierre lo necesitemos.
necesitemos que dependamos de ese cierre. Si no se ha logrado antes el objetivo. ¿Verdad? Sí, entonces. Yo digo que el orden de los factores, acá el orden de los factores no debería alterar el producto, como dicen. En este caso yo creo que aplica, porque al final usted juegue de primero, juegue de segundo en casa, de tercero, o abra o cierre, al final usted es que tiene siempre que, se va a tener que jugar afuera y en casa. Por eso. Pero si, no creo que influya en nada. A usted le dicen, Andrei, escoja esta cuadrangular y haga el calendario. ¿Cómo lo haría? Andrei, tome, usted hágalo a su antojo y se va a... No tendría ningún problema ponerlo como sea. Por eso, entonces usted pondría, hey, háganlo ustedes, es más, ya le digo, abriría contra Haití o Granada de visita. Ya. Déjeme a mí escoger los árbitros. Por eso, entonces ya escogió. Pondría, pondría algo, por decirle algo. Pero yo no creo que influyan absolutamente nada. Es que nada. Si se llega ajustado, si se tiene un cierre ajustado, claro que va a influir jugar como cerrar como local. Pero es que ya no es culpa de que nos tocó, no es culpa de que nos tocó cerrar de visita o nos tocó cerrar de casa, es culpa de que no hicimos lo que nos tocó en los partidos anteriores. Si usted con ese panorama que usted pone. No, pero es que Andrei, usted póngase del lado de la otra gente también. La otra gente tiene como obligación ganar sus partidos en casa. ¿Sí? Entonces ellos también van a hacer todo lo posible por hacer respetar su casa. Aquí partimos de que cada uno va a hacer coco en su casa. ¿Verdad? Aquí dice Johnny Vargas. Esa es la gran premisa. Quiero ver si hoy, después de conocer la calendarización favorable a nuestro país, sigue la cantaleta de que en CONCACAF no nos quieren. ¿Porque quedó bien o no? A mí si me ponen a hacer el calendario, lo hago como quedó. Se equivocaron, Johnny, se equivocaron, por eso nos quedó bien. Sí. Aunque pareciera que no fuera tan trascendental. Bueno, tomando la posición de André, no fuera tan trascendental. Si a mí me ponen a escoger el calendario, yo lo hago de esa forma. Abriendo en casa y cerrando en casa. Así de sencillo. Que de hecho así está. Ahora, es evidente que tenés que sacar los partidos en casa y pellizcar algo afuera para aspirar a pasar a la siguiente ronda. Sí. Lo de Haití-Granada está definido. No, ninguno está definido. ¿Para qué se va a jugar Haití-Granada? Bueno. Digo yo, pregunto. Ah, bueno, vale que lo hace como pregunta, ya lo hace como pregunta, no como afirmación. Eso está bueno. Ya aprendió. Después de que ustedes alabaron y alabaron y alabaron, y también este servidor. ¿A quién? Haití. No, señor, usted no alabó a Haití. Usted alabó a Haití. Yo no le dije la poderosa Haití. Claro. Qué visionario. Cuando se acomodó después de verla jugar. ¿Y qué vimos? Pero usted antes. ¿Y qué vimos? Un buen equipo. Entonces, y ratificó una vez más, a mí me ratificó que son los más técnicos, Memo. Yo sigo pensando que son los jugadores más técnicos de las islas. Le hago una pregunta, don Guillermo. ¿Usted ve? ¿Ah? Pone que yo estoy enfermo. Que no la agarre en contra él, dice. ¿Ah? Que sí. No sea solo hágalá, contra él. Hágalá, que hágalá, sea repartido. Hágala. ¿Usted encuentra que algún rival, digamos así, como que debería ser descontada la victoria sobre algún rival de los que están en juego ahí? Sí, Haití sobre Granada. No, de Costa Rica. Ah, que nosotros tengamos que... Sí. Sí, si nos enfrentamos a Guyana y a Granada. ¿Cómo Guyana? ¿No está Guyana? No, yo sé, pero usted no me está preguntando por los que están ahora. Sí, no, se supone que estamos hablando de ese tema, sí. Que serían Nicaragua, Jamaica, Granada y... Por supuesto que... Vea, le voy a contestar por el otro lado. Está, yo no sé por qué... Aquí está Alex también. Jamaica, Andrei. Panamá y Costa Rica, por eso le digo a Andrei, puede ser que esté ajustado el asunto, ajustadito el asunto. Sí. Solamente, bueno, hey, si Haití se mete en el baile, imagínense. ¿Se va a meter, Memo? Si se mete en el baile. Yo creo que se va a meter. Entonces yo creo que la situación está ajustada, por eso lo importante es cerrar como local. Sí. Pero estaba yo revisando la cuadrangular del proceso anterior. Abrimos en casa y cerramos en casa. Sí. Costa Rica hizo 10 puntos y terminamos de segundos. México hizo el 100% con 18 puntos. Ajá. El Salvador pues no clasificó con 5 y Guyana se quedó con 1. Costa Rica no ganó el primer partido abriendo como local. Empató a 2 con El Salvador. Sí, claro. Acá en el Estadio Nacional, sí. Todos lo recordamos. Ese no fue el de aquel señor. Fue ese mismo. López. Ese mismo. Uh-huh. Y cerramos en Costa Rica, acá en San José. Le hicimos 7-0 a Guyana. Uh-huh. Y así logramos clasificar. Abrimos en casa. ¿Cuánto le metimos a Guyana? 7. 7-0, perfecto. Sí. Y cerramos también en casa contra Guyana y logramos clasificar de segundos. Uh-huh. Parecida a la circunstancia ahora. Sí. Bueno, parecida en el sentido que abrimos y cerramos como local. Sí, pero recuerdo que tuvimos que ir a hacer un partido al Salvador. Por eso. Que si perdíamos estábamos fuera. Gol de José Miguel Cuero. Uh-huh. Sí. Ya digo, yo no creo que influya mucho tanto el orden. Sí. Ni la localidad. ¿Usted no se acuerda esa noche contra El Salvador? Estábamos
estábamos en el estadio, perfecto, ajá, nos acordamos, claro. No, allá en El Salvador. Ah, sí, bueno. Eso, ¿y no usted estaba. Se acuerda cómo vivió usted ese partido? Sí, muy tenso, supongo. Ah, okay. Muy tenso, supongo, ¿verdad? Ahí, es que es de suponer. Claro. Claro. Pero él le dice también que se acuerde del final. Costa Rica lo sacó adelante, lo ganó y entonces yo creo que particularmente me gusta eso de arrancar en casa, la obligatoriedad de una vez desde el principio, bueno, siempre va a ser igual de ir por los tres puntos. Costa Rica tendrá que ir a luchar por los tres puntos. Eso te daba la confianza para ir al segundo partido, que es 4 días después contra Panamá en Panamá. Un lugar que se nos ha convertido un poco, no solo hostil para el juego, sino que difícil para sacar los resultados. Pero si se trata de enviar mensajes y de poner las cartas claritas ahí, yo creo que lo importante es mostrar o demostrar en ese momento que usted está fuerte otra vez, que usted está ya recuperado en el aspecto futbolístico, que es lo más importante, futbolística y anímicamente. Yo sí pienso que para esa época Costa Rica va a tener a los jugadores en otro rendimiento, a otro nivel, y definitivamente eso va a ser un plus junto a la localía para arrancar. O sea, uh-huh. ¿Ustedes por qué dan ya por descontada la victoria de Jamaica sobre Nicaragua? ¿Quién? Ustedes dos. ¿Ah? Pues yo los he escuchado hablar solo de Jamaica, nada más. Y Nicaragua no cuenta. Nicaragua no cuenta. Jamaica, no está Henry Duarte ahí, ahorita, pulseándola ahí. Memo, dándole duro. Mira cómo me alegra, saber que en usted ya caló el hecho de que los partidos hay que jugarlos y hay que ganarlos. Me parece bien esa bandera que está tomando ahora de decir que los partidos hay que hacerlos y que no está tan claro cuánto que Jamaica le vaya a ganar a Nicaragua. ¿Cuánto le metimos a Guyana? Yo estoy de acuerdo con usted. Puede ser que Jamaica sea el gran favorito. Puede ser que Jamaica sea el gran favorito. Ajá. ¿Por qué? Porque la historia lo dice, ¿verdad? Sí. Pero cuidado, y ojalá sea Nicaragua el que pase. Usted me dice, ¿con quién voy? Yo le digo, yo voy con Nicaragua. Bueno, bueno. Claro. Vamos a ver, pero no hay problema de la garganta. No, todo bien. Bueno, ahora, usted ya contestó, Hernán es el que se queda callado. ¿Ah? No ha respondido. Él solo ve el lado de Jamaica. Y de ahí, Nicaragua, Hernán. Yo le voy a reconocer a Nicaragua que en los últimos años ha progresado mucho. Eso es menosprecio. Todavía, Eso es menosprecio. No, ha progresado mucho. De hecho, a los equipos costarricenses, jugando en la Liga de Campeones de CONCACAF, les ha costado los partidos allá y aquí, ¿verdad? Allá y aquí los han resuelto o se han resuelto por marcadores mínimos. Y creo que hay un progreso importante que hay que respetar, pero no pasa. Sigo pensando que Jamaica, las diferencias entre Jamaica y Nicaragua están más a favor del equipo de Jamaica. Igual le diría a usted, sí, si Costa Rica no hubiera estado clasificado y tenemos que jugar contra Nicaragua, sí, no lo veo como partidos fáciles, pero Costa Rica sería favorito para sacar la serie ante Nicaragua. Claro. En su país. Claro. Debe ser. Ahora, si Nicaragua clasifica, en buena hora clasifique, yo sí pienso que Costa Rica sigue siendo todavía más favorito para jugar acá, especialmente. No sé cómo se tramitarán los partidos allá y qué tanto podría sorprender el equipo de Nicaragua. Pero vea que poco a poco, antes no considerábamos al equipo panameño así, y vea lo que ha pasado a la vuelta de 4, 5, 6 años, póngale, o 7, no sé cuántos años tiene Panamá, 7 años, 8 años, de estar progresando, fue escalando, y ya no lo vemos a Panamá como, los panameños juegan béisbol, sí, son boxeadores, no, siguen jugando béisbol y siguen teniendo boxeadores, pero han acortado enormemente las diferencias en el fútbol, y ya los vemos, ¿cómo están? ¿Arriba o están? Arriba El Salvador y Guatemala. ¿Y nosotros? ¿Y con nosotros? Con nosotros. No, Panamá, con sí, nosotros. Sí, no, todavía estamos arriba nosotros. ¿Arriba? Sí, ¿qué llamo hacia arriba? Arribita, y unos, un octavo lugar del mundial. No. De ahí, Hernán, entonces ¿qué? Hablamos de peldaños. Hablamos de la cuadrangular. Sí. Ya, la cuadrangular en sí. Sí, la cuadrangular en sí.
Panamá está, estamos al mismo nivel o Costa Rica está uno, está arriba, sí. Dos peldaños arriba. Sí, 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 así estamos. ¿Cómo? Primero, primer clasificado Costa Rica, después no, no, Panamá. No, no, pero los enfrentamientos con Panamá, ¿cómo está? Ah, no, pues estamos hablando de nivel, de nivel. Sí, sí, de nivel. Nivel, de nivel. Y eso de Panamá, dice uno, uno encuentra... Yo con Nicaragua le puedo decir a usted que veo que el nivel nuestro es superior. Sí. Pero ellos han acortado. Pero también con Panamá. Difíciles. Pero también con Panamá. No. Vemos, no. ¿No somos superior a Panamá? No. 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 Nada. No. 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 Ah, entonces, ¿cómo estamos con Panamá? A ver, no. Hernán, cuénteme, ¿cómo no. estamos con Panamá? A ver, para ¿cómo mí, estamos con Panamá? Mí. O sea, entonces Costa Rica para no mí. Es favorito en ese grupo. ¿En ese grupo? Sí. ¿No? No es favorito. No. No es favorito. No. Yo estoy. No es favorito. Yo estoy totalmente no. del otro lado, don Hernán. No, claro que es favorito, Hernán. Me parece claro que Costa Rica es favorito en claro, ese grupo. Hernán. Me parece que claro. Costa Rica tiene más no, calidad que no, todos los no, demás, no, más no, historia, no, 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 favorito, más no. jugadores. No. Bueno, pero fundamenten. No. Unos que sí, otros que no. Eso es lo que le estoy diciendo. Rendimiento, vean los jugadores que tiene Panamá. Sí. O sea, sí, ellos pueden sí. rajar de los jugadores que tienen también jugando fuera de su país, en las ligas que están militando. Y los jugadores también. Que juegan bien. Nosotros también. ¿Sí? Sí, también. Y usted acaba de decir sí. que está seguro que los ticos van a llegar en su mejor momento futbolístico al sí, inicio sí, de la, no de la yo, cuadrangular. Yo sí creo eso. ¿Sí? Yo sí creo eso. ¿Sí? Claro, claro. O sea, los jugadores... No veo ningún partido contra Panamá fácil ni contra... Nadie no, está hablando de eso, no estamos hablando entonces, de eso. Entonces, don Hernán... No estamos hablando de eso, Hernán. Con como usted lo dice, los jugadores van a llegar en el mejor momento. Con el momento que conocemos de esos jugadores de la base de Costa Rica, no creo que Costa Rica debería... Sí, ajá. sí, le va a costar, pero ah, bueno, no debería perder protagonismo contra Panamá. Sí. Favorito en el grupo. Los jugadores en el mejor nivel de Costa Rica y Panamá, claro. Costa Rica supera a Panamá. En el mejor nivel los dos. Costa Rica todavía supera a Panamá. Está bien. Todavía, en el mejor nivel. A ver, Alex, diga algo, Alex. Yo estoy más del lado, Hernán. Costa Rica. Sí, la parte romántica. Posiblemente claro, la parte romántica. Romántica, realista. Yo veo... La romántica es la suya. No, pero Hernán, no yo... tan fácil. No, yo una cosa no, sí le digo, yo lo veo fácil, yo lo veo difícil. Yo no, sí la sí no veo a Costa Rica... difícil o fácil. Esos partidos, usted no puede... No estamos hablando de los partidos, estamos hablando del nivel. Bueno, Costa Rica okay. sigue superando eso, a Panamá, estamos hablando del nivel. Por supuesto que los juegos van a ser difíciles, pero los dos, en el mejor nivel, estamos por encima de Panamá todavía. Todavía. A mí me parece que Costa Rica es favorito en ese grupo. Ah, bueno. Me parece que es favorito. Entonces no está del lado de Hernán. Pero... Entonces... No, si esto... Bueno. Entonces... Bueno. Hernán dice que no. Costa Rica... Yo le digo Costa una cosa. Rica, Jamaica, Panamá... Si el partido en Jamaica... Yo le firmo usted un empate. Sí. Se lo firmo antes del partido. En Panamá también. Y en Panamá también. Ajá. ¿Por qué? Porque las circunstancias me dicen que es un partido un perrito, que, aquí, que un perrito, perfectamente... Un perro para que se lo traiga aquí a Alex Mazón. Ya. Un bulldog. Por eso, entonces, como dice Memo, somos octavos en el mundo, no hay que hacer cuadrangular. Porque pero ¿sí? Dese una cachetada, Memo, ya eso pasó. Por eso, entonces... Una cachetada de ese. Es muy fácil tomar la posición de Memo. O de Andrei, o del que diga octavos. Que al ser octavos en el mundo estamos por encima de ellos. Entonces el fútbol no te da la posibilidad de competencia porque el octavo siempre le va a ganar al que está en décimo lugar. No, es que así eso, es sencillo. No, ¿dónde, no aplica ¿qué lugar eso, quedó Alex? Panamá de Brasil 2014? Sí, no, ¿qué no, lugar ni quedó Panamá? Fue. Ni siquiera fue. Pero es que, Memo, no se acuerda cómo quedó eliminado. No se acuerda cómo quedó eliminado. Eso no aplica así, Alex. Quedó eliminado. ¿Sí? Punto, quedó eliminado. No se acuerda cómo quedó. Quedó eliminado. Entonces, punto, eliminado. Entonces, como quedó eliminado en el 2014, Panamá tiene que quedar eliminado en el 2018. Y como quedó eliminado en el 2014, va a tener que quedar eliminado en el 2022. Según la posición que... No, yo no he dicho eso. No, no he dicho eso. Pero es lo que entiendo. Es lo que entiendo. Mal. Sí, pero es que usted sabe que... ¿A usted le gusta el cierre contra Panamá en la cuadrangular? Ya dije, yo no tengo ningún problema en dónde cerremos, dónde abramos. No tiene temores. Quién. No tiene temores, no hay que comprarle perrito ni nada. Que para mí al final siempre habrá la misma cantidad de partidos en casa y de local. Es que, vean, no aplica, Alex, para mí no aplica eso, como que usted te está diciendo. En el fútbol no la matemática no se aplica como la matemática. Pero lo que están diciendo ustedes. No, señor. Yo le estoy diciendo que la matemática que estamos aplicando nosotros es la que usted está queriendo poner ahí. No, es que yo en ningún momento he dicho. No, usted no lo ha dicho, pero lo está diciendo ahorita. Ustedes lo quieren poner.
¿Ustedes lo quieren poner que yo lo he dicho? No. Exactamente. ¿Ustedes lo quieren poner que yo lo he dicho? No caigan en trampa. A ver. O sea, Alex dice que entonces, ¿para qué hacer los partidos? Y ¿cuándo he dicho yo eso, señor? ¿Qué es la argumentación de nosotros? Pregúnteselo al señor que tengo aquí. Usted está diciendo que esa es la argumentación de nosotros. ¿Sí? Y esa no es la argumentación mía. Nunca. Yo estoy claro en que Panamá nos puede hasta ganar, incluso. ¿Entonces? Pero le estoy diciendo, Alex, que Costa Rica tiene más argumentos futbolísticos que favorito. Panamá. ¿El favorito? Sí, yo le estoy diciendo, es favorito. Claro. Yo sí estoy de la posición de que es favorito. Claro. Pero su compañero que... No. El compañero de ala. Señale. Los jugadores de Costa Rica tienen más recorrido que los de Panamá. Más recorrido. Sí, señor. Están en mejores equipos, están en mejores ligas. Me parece que ha logrado más cosas. Yo siento que todavía Panamá creció mucho, como usted lo dice, como todos lo hemos visto, pero todavía no le ha alcanzado para hacer lo que es Costa Rica. Pero en el área, la fútbol. Competencia te crea eso. ¿Sí? La competencia te da la posibilidad de que derrotes a alguien que esté escalones superior a vos. Por eso es competencia. ¿Sí? Y yo considero que Panamá viene haciendo las cosas bien. Yo también. Y Panamá va a ser muy duro. Yo también creo eso. Y va a ser duro Jamaica. Pero usted no puede borrar. Usted no puede borrar todo lo que Costa Rica ha hecho y tampoco puede usted ponerle a Panamá cosas que no ha logrado. Pero es que el fútbol es hoy. El fútbol es hoy. ¿Cuántos ha escuchado usted decir que el fútbol es hoy, no ayer, ni antier? Entonces, el día que juguemos contra Panamá será ese día. No. El que esté mejor ese día. El fútbol es hoy, pero sí cuenta todo, sí cuenta. Usted no ha hablado aquí de que los rivales y de que el peso histórico de los equipos y lo que representa. Claro. Entonces. Claro. Pero ese peso histórico lo tenés que respaldar el día del partido. No sé por qué ustedes no quieren aceptar que Costa Rica está por encima de Panamá. El fútbol es hoy, pero Costa Rica no nació hoy futbolísticamente. No se nace hoy en el fútbol. Yo le estoy diciendo que Costa Rica es favorito. Es favorito. Pero, y no quisiera que pasara jamás. Panamá y los otros están ahí en competencia aspirando a lo mismo que aspira Costa Rica. Y se preparan igual o mejor que Costa Rica. Nadie está discutiendo entonces, eso. Entonces, ahí está la competencia. El asunto es que no quería abordar, Hernán, el asunto, el sello de favorita que tiene Costa Rica todavía y el nivel que tenemos sobre Panamá todavía. Vamos a ver qué dice. Eso antes de ir al corte, dice Jorge Peire, don Hernán, hay que tener cuidado porque los demás le están poniendo trabajo por encima del talento y nosotros vagueando, dice Jorge Peire. Luis, segundo, para Hernán, Brasil no pasó, la sele actual lo hizo pasar con su desidia, con su bajo nivel, con el error del DT. Panamá 1, Jamaica 2, Costa Rica 3, dice Luis segundo también. Y vamos a ver, dice Marco Quiroz, Costa Rica gana los dos primeros juegos, Jamaica también, Costa Rica le debe sacar mínimo 4 puntos a Jamaica en la serie y que Jamaica se mate con Panamá, nosotros sumar ante Haití. Qué fácil. Hacen los números, eso sería lo ideal. Yo se lo firmo. Eso es lo ideal. La realidad no sé si será así. Entonces ya Panamá nos pasó, don Hernán. Ahora Panamá. Ahora Panamá ya es más que Costa Rica. Lo que yo le entendí a Hernán es que está al mismo nivel. Lo primero que dije es que estábamos al mismo nivel, eso sí. Segundo, yo no he dicho que Costa Rica sea favorita. Para ustedes Costa Rica es favorita. Perfecto. Les respeto su opinión. Costa Rica en estos momentos, el favoritismo de Costa Rica, ¿en qué está basado? ¿Sobre qué? Sobre lo histórico. ¿Ah? Y lo más reciente que tenemos histórico es la Copa Oro. Y Costa Rica no cumplió con las metas y los objetivos que se habían trazado. Entonces, que nos vamos más atrás. Veo más talento en Costa Rica. Veo más talento en Costa Rica. Veo jugadores más consolidados en mejores ligas. Veo futbolistas con más roce. Me parece que Panamá creció, pero no nos ha llegado. Por supuesto que yo lo que quiero es que Costa Rica gane, que Costa Rica clasifique. Ojalá Costa Rica llegara y enfrentar el primer partido lo ganara, enfrentar el segundo lo ganara, que los tres primeros partidos lo ganara. Es más, que los seis partidos los gane, que haga los 18 puntos. No trate de maquillar la torta, Hernán. No trate de maquillar y de borrar lo que usted dijo. Que Costa Rica no tiene peso en este momento en relación con los panameños. Que ellos están muchísimo más arriba que nosotros. Vamos a ir al corte. ¿Cómo hacemos para curar a Memo de las cosas que uno no dice? Ya lo dijo, Hernán, no trate de borrar las cosas. Dijo que Nicaragua pasaba sobre Jamaica. Ya casi regresamos. Hermanos nicaragüenses.